El tema de los ómnibus, se va a seguir trabajando con el sistema de los ómnibus llegando a Ciudad Cultural. Sí, vamos a hacer un cambio de recorrido, vamos a usar algún par de calles del barrio Ciudad de Nieva. También vamos a tener recorrido de unidades de transporte en lo que hace a Avenida Santibáñez, calle Airampo, Avenida Bolivia. Vamos a tener un recorrido especial para los taxis, los radiollamadas, los amarillos que se le denomina normalmente, por calle Suipacha y ingreso hacia la proximidad de zona cultural por prolongación calle Vidal. El tránsito en Curupaití va a estar restringido únicamente para quienes habitan en Alto Padilla, que van a poder ingresar con la oblea que se les está entregando. Este trabajo lo está haciendo la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio, que puerta a puerta en cada uno de los domicilios de Alto Padilla. De todas maneras, en el día de mañana, también desde mañana hasta el viernes inclusive, va a haber un gazebo del personal de tránsito en la zona de Ciudad Cultural para atender a todos aquellos vecinos que por razones de trabajo no se encuentran en el horario que son visitados por nuestro personal. Por último, Guille, ¿los colectivos que vienen de Palpala van a poder llegar hasta Ciudad Cultural? ¿Se habló de eso? Sí, van a llegar hasta las proximidades de Ciudad Cultural, los colectivos que vienen de Palpalá, de Perico, de Monterrico, El Carmen, y se hizo un ingreso especial por la zona de colectora para aquellos vehículos que vienen de la zona de La Quebrada también.